traes memoria, ponle una música para que no se oiga tan. Híjola. ¿Eh? No, no traje. Es difícil que es difícil que monetice yo mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque luego ve que subo videos así cantando pues canciones. Sí. Pero la mayoría de las canciones no sé que tienen derecho de autor y todo eso. Entonces, por el reclamo de derecho de autor, mi canal no puede ser monetizado. Ajá, por eso digo que ahorita no hay problema que ponga usted música, porque pues, de todas maneras, pues más nomás por subir por subir videos, pero. Sí, pero ¿cómo te dices? El autor es ese, ¿no? Que está terminando. Ándele, sí. No hay pues te comentaba yo si vos te. Ah, no, está bien, no, está bien, está bien, está bien. Está bien que vaya la música. Está bien, se escucha bien así con fondo de música. Fuera rola pesada, don Vale, Vale. ¿Sí, no? Sí. Vale, vale. Bien, gracias a Dios. No puedo quejarme. Porque con quién me quejo, mi hermano. ¿No puede qué? No puedo quejarme porque con quién me quejo. Sí, ¿no? Pues es que yo digo, don Vale, que mientras tenga uno salud y un taco en la mesa. Pues, yo siento que ya la brincaste. Yo siento que está más difícil, mire, estar en la cárcel, estar en el hospital, o de plano estar sin comer, ¿no? Pero la verdad, Ramón, tú si la mesa se queda sin su alimento, también es responsabilidad de nosotros, ¿no? Exactamente, porque hay que buscarle, pues. Sí, así es. No dejarse llevar ni dejarse caer, porque vas a ver a un patrón, pues sí, si no es que tú me quieres dar trabajo, por algo no te dio, o
porque quizá Diosito te tenga algo preparado. Sí, sí, sí. Sí, algo mejor. Sí, sí, sí. Pero eso no lo vas a ver llegar a tu cama, ahí donde estás. Sí, sí. Lo que va a pasar, vas a tener que salir a la calle. Sí. Porque ya es donde Dios te tiene preparadas las cosas. Sí. No, no es tu casa. Sí, cierto. Cierto, dale. No, y es que como sea que sea, yo digo que pues algo Dios provee, ¿no? Sí. Ah, sí, se ve chulo esto. Chulo, se va a ver que caiga mi celular ahorita por la carretera. Que caiga mi celular hecho pedazos ahí en la carretera. Antes cuando mi papá estaba un poco más, pues estaba joven, se puede decir, cuando así en esta temporada, don Vale, que venía la creciente, ¿cómo se arriesgaba él a venirse a pescar, fíjese? Se compraba, ve que no sé si se acuerda, siempre dentro del mercado vendía luego de esos ayates, como de morral. Sí, eso. Y ya, de plástico. Ándele. Iba, se compraba su ayate. No sé de dónde conseguía plomo y le ponía plomos así en la orilla. Y así como ahorita está como el agua crecida, se venía a pescar, fíjese. Yo no sé cómo le hacía, se metía a lo mejor en los lugares donde, en la orilla donde la lluvia, donde el agua deja así las cositas, ¿no? Yo no sé cómo lo hacía por pescar, llevaba pescado a la casa, fíjense. Fíjate que de todo pasamos en esta vida, a veces desafío, a veces abajo, en medio. Sí, sí, sí. Nosotros como familia veníamos a sacar todo el charalito. Ajá. Aquí donde está el puente, más acá abajo. ¿A poco? Así con el ayate. ¿Sí? En las orillas. Ajá, sí, sí. Se metía mi nuera, se metía mi esposa. Las orillas son una punta cada quien de ellas. ¿A poco? Sí, y a sacar el charal. Sí, sí, sí. Y nosotros, Ernesto y yo, a exprimirlo. Sí, 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 a limpiarlo, pues. A limpiarlo. Pues. Nomás, ¿cómo nomás era la casa de exprimirlo? Salir a todo, pues. Sí, sí, sí. Y abrirlo, ¿no? Y ahora le almacenarlo en la cubeta. No te miento, le llevamos una cubeta de charales. Ajá. A la casa. Ah, sí. Poníamos frijolitos y con pescadito. La fritanga de charalito. De pescado, sí, se nos alcanzaba. ¿Y ese charalito, pues, casi bueno, para 3 días nos daba. Ah, sí. Y éramos, fíjate, era mi hijo César, mi hija Leti, mi esposa, dos nietecitos, que nada más uno comía porque el otro todavía debajo. Sí, sí, sí. Y Ernesto y su esposa, éramos 7. Miren qué tanto agarrábamos. Sí, sí, sí. Y se seguía creciendo el río. Veníamos de nuevo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Veníamos de nuevo a agarrar. Porque en esos tiempos se escaseaba mucho el trabajo. Sí, sí, exactamente. Y si ibas a trabajar, como yo siempre trabajé por mi cuenta, era pura pérdida.
Sí, sí, no había sí, nada de ganancia. Mira esos niñitos, están bien voladera, mira. Riesgo, ¿no? Sí. Sí, son traviesos los niños. Ah, llegan a caer, caen en la carretera. Híjala. Y este, y así, mi amigo. No había. No había trabajo. Pero sí, había sí, que comer, dijeras. Sí. Sí. Y así, no, sí, sí. No, y es que en esos días, al menos para las personas que como usted que dice que trabajaba usted por su cuenta, pues es difícil. Ahora para las personas que trabajan en el campo, igual. Más difícil todavía. Más difícil todavía. Amigos, jefe, ¿no? Sí, hombre, mira. Pobre amigo. Dicen que cuando uno le toca y cuando no, entonces no se ponga, ¿no? Sí, es triste, a nadie se le desea eso. Pero bueno, a nadie se le desea, pero todos tenemos que llegar. Sí. Es algo que no es deseado a nadie, sí. Pero va a tener que llegar al momento. Sí, sí. Y tiene razón en eso de que cuando te llega, te llega. Yo en los años 80, me volteé con una Cheyenne. En esos años había una Cheyenne que tenía un poco. Así que era la Cheyenne. ¿Y la Cheyenne, papá? No, era la Cheyenne. Sí, sí, sí. Me volteé por ahí, por los poblados de los Conajos, Veracruz. Ajá. Tres vueltas di con el carro. Ah, se vaya. Y aquí vamos tres. Y un cuarto. Ajá, sí, sí. Iba puro cabezón. Ajá. Yo veía mis patrones. Sí, sí, sí. Ingenieros. ¿Y qué pasó? No, pues este. Cuando llegamos abajo, ya no llevaba todo este vidrio, ya no llevaba yo este otro vidrio de atrás. Era camioneta, picón. Sí, sí, sí. Yo los volví a ver, vi que ahí estaban. Ajá. Que me salgo. Ajá. Sí, sí, sí. Pero están los chavos, joven, pues sí. No te duele nada ahí. Sí, sí, sí. No, no piensas para dar espacio. Sí, sí, sí. Y empiezo a subir. Hacia arriba, hacia el cerro, a donde estaba la carretera. Sí, sí, sí. Llegué ahí arriba. Los pobres me iban tirando mucha basura, mira. Ajá. Oye, de veras, ¿eh? Tan inconsciente, ¿no? Y es camión. Ajá. Y cuando salí arriba, mis piernas me temblaban. Se me iba rasgando el pantalón de aquí de la India hasta abajo. Yo no sé dónde me lo rompí. Sí, sí, sí. Llegué arriba. Que le digo, es que me hablan. Ajá. Y le digo, no, acá, de abajo. Ah, sí.
también, le dije, ¿y ustedes? También, dije, no te vayas a ir, esperamos ahí arriba. Ajá. Me onda, pues me entra el miedo, ¿no? No me va a sí, sí, carro, sí. Sí, sí, carro, sí, no. Meterme a la casa. Mi familia, entonces mi experto. En ese momento la mente se mete un montón de cosas. Ajá. Así llegamos, salimos y salieron. Todo bien, me dijo, sí, dinero es todo bien. Pero su carro, me dijo, no te preocupes, me dijo. Ajá, no está asegurado, me dijo. Ajá, no te preocupes, está asegurado el carro. Ah, bueno, le dijo. Ya le levantó tantito su moral. Sí. Y al que agarre, regresamos. Agarramos una camioneta y nos vemos. Pero fue primer accidente, pero quedamos traumados, pues. Sí, ha de ser. Pero como dices, di tres vueltas aquí. Sí, sí, sí. Y no pasó nada, pues. Sí, sí, sí. Ni un dedo roto, nada. Sí, nada, sí, sí, nada, sí, sí. Nada, nada. No, y qué bueno, don Mane, qué bueno, porque imagínese, digo, en un accidente, por mínimo que sea, independientemente de los gastos o las pérdidas materiales, el problema es cuando sucede, pues, como dice por ahí, un muertito, ¿no? Un muertito, un herido de gravedad, híjole, nos cambia en un ratito la situación, ¿eh? Ahora en su situación, como usted dice, qué bueno que iba usted con los patrones. Y qué bueno que los patrones fueron conscientes en decir, mira, Valentín, no te preocupes, el carro está asegurado, nosotros estamos bien, ¿no? Pero si hubiera sido otra situación más grave, híjola. Pero ellos también vieron cómo fue el accidente. Sí, pues. Sí. Sí, es que estaba muy mojado el terreno. Ajá. Muy mojado. Sí, sí, sí. Y que agarra, ya dijo, estaba una piedra, una plancha de piedra, sí, era terracería. Ajá. Pero estaba la carretera muy bonita, de cuenta que el pavimento, pues, no le dolía nada esa carretera. Sí, sí, sí. Y ahí voy, pero llegando allá, la misma piedra que estaba muy resbalosa. Sí, sí, sí. Me aventó al cerro. Ah, sí. Ya me aventó la piedra. Sí, la misma piedra me resbaló. Sí, saben sí, que sí, voy sí. A la de malas, ¿no? Como ya, como quiera que se le llame. Me aventó la piedra, me jugó la piedra. Ajá. Y yo iba de frente al cerro. Ah, sí, güey. Pero pues en el pedacito, ese pedacito, se puede decir. Haz de cuenta en ese tramo así, pues. Sí, 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 sí. ¿Y yo qué hice? Me agarro y que le doy la vuelta al volante. Todo lo que da, en lugar de haber estrellado con el cerro. Sí, sí, sí. Todo lo que da, man. Y le acelero. Y alcanzó a dar la vuelta. Ajá. Pero la llanta detrás ya no pasó. Pasó la de adelante. Pero en eso que torció tantito, se aventó la de atrás hacia el fondo, al abismo. Ajá. Y vamos. Sí. Ellos vieron eso, pues. También. Sí, 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 que fue. Así una... dijeron, no, pues es que. La verdad, pues sí, trataste de salvarnos, pues, ¿no? No se pudo, pues no. Pues sí. Pero no, mi amigo, el accidente más fuerte fue cuando me caí del poste. Ajá. 11 metros de alto. 11 metros. Antes la libró usted, ¿eh? Y mira, gracias a Dios, aquí estoy. Ajá. Sí. Me agarró la corriente, la baja tensión. Ajá. Bien, me agarró. Ajá. Fíjate que eso de que cuando me agarró